Bueno, a ver, aló. ¡Hola, Diego! Oh, ¡hola, Marcelo! Bien, Gato. ¡Nos reencuentran! ¡Se reencuentran! ¿Cómo estamos, Gato? Un poco de rating a este alicaído canal. ¡Oh, casualidad! En un contexto de brutal ajuste a los jubilados, cuando este canal se tiene que posicionar ideológicamente en contra de la ultraderecha, ¡oh, casualidad! Hay fenómeno meteorológico. Ustedes tienen guardado ahí. ¿Qué? Siempre en los galpones tienen guardado dos o tres tormentas. Es así. Es así, para no hablar de la realidad. Es como las latas del zorro. Te metemos conflicto climático. Claro, por pero una tormenta. Claro, es así. Pobre José Bianco, le tienen que pagar el doble, triple a él y a Matías Bertolotti hoy. ¡Explotación! Claro, tenemos una tormenta, un eclipse, algo, che, hoy pongamos eclipse. Siempre. Bien. Cada vez que hay un contexto sociocultural, Gato, donde no está gobernando el peronismo, tiene que sacar algo así a nivel climático, porque si no la Mabele dice no. Perdóname, Gato, yo quiero que vos, Gato, escuchase un análisis político con Marcelo, como los viejos tiempos de esto que estamos viendo. Mira, esto mirá es... lo que es esto. Ahí está Luciano Laspina y Alejandro Bon Giovanni, ¿no? Diputado del PRO que están ahí, bueno, lamiendo la bota de Karina Milei. Es así. Lo estamos viendo. A ver, transmite en vivo, Gato, transmite en vivo. Dale. Arrastrado los empleados de Mauricio Macri y ahora de Javier Milei. ¡Qué vergüenza! Mira cómo están ahí. Los mientras los jubilados cobran miseria. Los ¡qué vergüenza! Aliado, Gato. Pero, por favor, qué vergüenza. Pero qué vergüenza el kirchnerismo no se está aliando con La Libertad Avanza por Lijo y quieren ampliar la corte. ¿Por qué no me habla un no poco de claro, eso, Gato? No está claro lo del Lijo. Está, no está clarérrimo, claro. Está no, clarérrimo, no, no. No claro. Mirá. Está negociando. Esta república, si aún podemos llamarle república, este gobierno casi de facto. Sí, que claro, justo. Es un triángulo de hierro. Hashtag no al triunvirato del mal. Hashtag basta de hierro. Porque así, un nombre que nos transporta directamente a la Edad Media, al ruido de las espadas, de las armaduras, las lanzas. No es los instrumentos de tortura. Wow, se vino con todo, Gato, ¿eh? Salvo el cepo. El cepo que es medieval, bueno, ¿le suena? Ahí tenés, el ahí cepo. Tenés. El cepo comunista que pone Javier Milei, ¿no? Comunista. Se ve que le cuesta la libertad, ¿no? La libertad. Nosotros queremos comprar dólares ya. Y este gobierno no nos deja. Si al menos propusiera una mesa redonda de diálogo como sabiamente planteaba el rey Arturo, pero no, puro verticalismo medieval. Por eso quiere una secretaría de civilización. Pero esto es alarmante, la Marcelo. La reunión de hoy se armó por la sugerencia de Macri, de la reunión de Milei y Macri, ¿viste? En Olivos. Mauricio Macri, el titiritero en la sombra. Vos lo dijiste, que junto con la vicepresidenta Victoria Villacruel están planeando un plan de exterminio, seguramente. Ya lo vemos con los jubilados, lo que está pasando, lo que están cobrando y lo que están ligando. Palo y gase en vez de aumento. Está bien, bueno, pero usted, Gato, ¿quiere juicio político a Milei, como por ejemplo Guillermo Moreno? O como Cristina dice no. Usted, Gato, ¿de qué lado está de yo juicio no político? Yo no soy golpista, pero atención, tenemos un mocoso que apuñala al libro. Como es el libro de Marcos Peña. Santiago Capu. Hashtag demente. Y Karina Milei. Hashtag repostera tiránica. Que hasta hace poco iba al programa de Guido Casca. Volvé, Santiago Cafiero, te perdonamos. Volvé, Gabriela Cerruti. ¿Cómo le van a dar el poder a personas que hacen brujería, magia negra, hechicero de la crisis y pensar que como López Rega una vez lo gobernó? Y López Rega, Isabelita. Como Cristina Fernández de Kirchner. Por favor, Cristina Fernández de Kirchner. ¿Eh? Y salían a criticar que hace mucha cadena nacional. ¡Qué decadencia! Hashtag ¿cómo? Era masa. Gato, te noto muy power para un viernes a la noche. Estás está con mango loco. Muy arriba, ¿eh? Está con sí, a pesar de que en las redes seguramente el trolaje libertario estará, ¿él? Estará acusándome de quién sabe qué cosa. Están desatados. Muy bien Lula da Silva poniéndole límite a Elon Musk. Ahí está, muy Elon Musk. Ah, fuera volvió de Brasil. Moderadinho, Lula.
Muy bien. Eso es lo que hace falta acá. Acá son socios de este señor del mal. Tremendo, bueno, tremendo. ¿Extraña trabajar con Marcelo? ¿Se extraña, Marcelo? ¿Lo extrañás vos? Sí, nos llevamos bien con el gato. ¿Cómo lo querés limpiar, Alfano? ¿Qué? Díganse algo lindo. Que se a ver, te pegó la ideología libertaria. Decime algo querés lindo. Decirle lindo. Alfano afuera, querés decirle. Qué bien, ¿eh? Ah, mirá vos. Antes era más solidario cuando estábamos juntos, pero bueno. Son los años, ¿viste? Sí. Te volviste un killer, como Mauricio Macri. Es así. Es así. Bueno. Bien. Bueno, gracias, gato. Gracias, gato. Defendamos las instituciones, Marcelo Diego. No nos quedemos de brazos cruzados mientras golpean jubilados, meten ideología en paca-paca. ¡Ponen un Mickey Mouse en el CCK! Sí, se lo vi rarísimo. Rarísimo, eso sí. Separan del bloque a un hombre de bien como Paultroni, por sí, favor. Claro. Sí, sí. Paremos la mano. Hashtag, bueno. Hasta acá. Bien, bueno, gato, muy bien, gato. Una alegría de verte, ¿eh? Buen viernes, vamos, alegría, vamos, levantemos, vamos. Gracias, gato. ¿No cantás ahora? No canto, ya.